stringevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Los vecinos habían hecho un requerimiento debido a los embotellamientos que se hacían en este lugar. Pensamos en soluciones, ejecutamos esta hoy, bien acompañada de lo que fue sacar la parada que teníamos acá apenas ingresábamos y que producía un cuello de botella. La parada de micro fue llevada a la calle Salmini. También evitamos los giros a la izquierda, eso nos da prácticamente dos veces y media más posibilidades de entrar y salir de la ciudad y va a eliminar esos 200 metros que teníamos hasta calle Salmini y hasta arriba prácticamente del puente de congestionamiento de tránsito, ¿verdad? Va a agilizar esa medida. La calle del Pino no ha sufrido ningún tipo de variación, a excepción de que llevamos de 12 segundos a 24 segundos el cruce, o sea, el doble de lo que teníamos antes, ¿verdad? Esto es una ordenanza que nosotros, viendo el pedido de los vecinos cuando se hizo el cierre de la bajada sobre la calle Colón, se empezaron a notar más, más vehículos en este lugar, ¿no? Ya no bajaban por la calle Colón, ingresaban, digamos, por la calle Colón. Entonces, se empezó a notar acá. Entonces, sobre eso lo repensamos cómo actuamos aquí. Mucho antes de la pandemia, esto fue votado creo que en junio o abril del año pasado. En la salida de Campana, uno si quisiera retomar la colectora norte, debería doblar por Salmini, San Martín y se cruza por Del Pino. Y si viene por, digamos, desde el barrio Villanueva, Acacia o de Panamericana, da la vueltita por la colectora, hace Belgrano, Del Pino y se cruza otra vez a la colectora. Eso es. Hay que repensar esto en el sentido de que hace muchos años El giro a la izquierda estaba porque esta calle era doble mano. Entonces todo cambio va con un acostumbramiento de los vecinos. Hoy el vecino se acostumbró a que es mano única hacia el arco, pero hace unos años nosotros teníamos unos giros a la izquierda porque teníamos precisamente calles de doble mano. Hoy ya no son de doble mano y no es necesaria, digamos, esa actuación de esa manera, ¿verdad?